Hola amigos, qué bueno que ya nos acompañen una vez más en Sin Rodeos, Unión Radio de Guatemala, para compartir un tema más con ustedes, hablando siempre sobre Dios, pero ahora con el libre albedrío. Claro que sí, y prepárate para vivir la experiencia de Sin Rodeos, porque si hablamos del destino, hablar del libre albedrío será algo que te llevará a tener un mental. En este programa justo es donde es válido... Uh -huh. El que te hace esa pregunta de, bueno, Ajá. pero si tengo libre albedrío, ¿por qué Dios tiene mi futuro fijado? ¿O ya tiene planes para mí? ¿Dónde queda mi opinión? ¿Dónde quedan mis decisiones? Si una vez te preguntaste eso, aquí le vamos a responder. Y con nuestro invitado de siempre, el pastor Jaroslav tú eres también nuestro invitado. No te puedes perder el programa y a compartir en libre albedrío. Comparte. No <laughs> es. Es tu decisión. Sí, es tu decisión. Y es el destino sí. que se acá queriendo compartir. Pero hazlo ahora. <laughs> Por favor. Vamos al programa. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Porque ustedes lo esperaban. Porque no querían esperar más. Y el pastor no quería hacerse esperar, ni mucho menos la enfermedad, porque puede aparecer por ahí. Y nosotros ya no queríamos esperar más. Llega con ustedes. Sin rodeos. Y hoy vamos a hablar de las decisiones, Gaby, basadas en el regalo que Dios nos da. El libre albedrío. Así que por eso queremos compartir con ustedes este tema. La, la vez pasada, si lo recuerdan y si no, es que sí es muy recomendable que vean el programa anterior para que puedan estar con todos sus cabales. Nos vamos a poner en, este en los programa. comentarios, ahí van a ver. Ajá, para que lo escuchen y luego vengan acá, ¿sí? Porque hablamos sobre el destino y eso, como que el programa, como que terminó dándole pie a algo importante que es el libre albedrío, del que el pastor nos va a hablar hoy para que lo podamos comprender mejor y por qué una cosa tiene que ver con la otra. Y también terminamos el otro programa, Pablo, hablando sobre Judas, que es un buen y gran ejemplo para que podamos, eh, no sé, ver cómo funciona el destino y cómo funciona tomar nuestras propias decisiones. ¿De buen amigo no? ¿De buen qué? De buen amigo no. Judas no es un buen ejemplo de amigo, Gaby. ¿Dije amigo? No, no, no dijo amigo, solo, de, solo le decía a la audiencia también de que pues fui un, fue un buen ejemplo de lo que el pastor nos habló, pero como amigos judas, no. ¿Usted qué dice, pastor? Él es Judas no. Yo me llamo Pablo Antonio. Pablo Antonio. Un gusto saludarles, amigos. Dios les bendiga y creo, como ustedes dicen, oportuno eh, el programa de esta oportunidad que va relacionado con el programa anterior, ¿verdad? Y sí, vamos a hablar algo acerca de Judas en este programa. Y quiero comenzar con una definición que encontramos en la rada académica española sobre el libre albedrío, que no solo es un concepto que se aplica a las escrituras. Escuchen esto: dice voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo, capricho. ¿Tendrá algo esto atinado respecto a lo que Dios nos dio, Pastor? Eh, tengo un poco de problemas con esa definición, porque lo centra solo bajo las emociones o, 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 o apetitos o pasiones. ¿no? Y el libre albedrío realmente tiene que ver con la capacidad de decidir de una persona, de elegir o no cierto camino. Y es bueno que lo tengamos, es bueno que tengamos libre albedrío. Eh, de hecho, eh, sí. Y ya Dios nos creó de esa, de esa manera. Es lo maravilloso. Eh, Dios no creó seres autómatas, no creó robots, no creó este, entes que salen del punto A al punto B y van como maquinitas hacia allá. No. Eh, hablábamos el programa anterior que hay un destino, pero nos da la libertad de elección si queremos llegar a ese destino o tomar otro camino. Y aquí el libre albedrío está. Sí. Es algo que Dios nos concede, digámoslo así, ¿verdad, Pastor? Pero la pregunta es, el libre albedrío puede existir en la vida de alguien que sigue a Jesús? Eh, es correcto. De hecho, eh, quizás vamos un poco al principio. El programa anterior hablamos acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eh, cuando Dios los creó, los hizo seres inteligentes, eh, seres morales, eh, perfectamente eh, morales. Eh, con una, siempre también con libertad de elección. Y uno de los textos que eh, vale la pena traer a, a, a colación es Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal eh, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios los hace libres los crea para tener vida eterna, los hace perfectos, pero les dice, mira, aquí hay un elemento que va a poner eh, a echar a andar tu libre elección. O sea, yo te recomiendo que no toques de ese, de ese árbol ni lo comas, pero si tú decides tocarlo, debo advertirte que la consecuencia de esa decisión es que morirás. ¿Qué tiene que ver eso hoy con nosotros como creyentes? Eh, desde ese tiempo hasta este momento, la capacidad de elegir siempre ha estado con nosotros y, por supuesto, que es bueno que no solamente eh, no que pensemos en tenerla, porque ya la tenemos, sino que la ejerzamos eh, de una manera adecuada y sin hacer proselitismo, así como los votos, ¿no? Verdad, Pastor? Es decir, o sea, el pensar en que tenemos que tomar buenas decisiones eh, es correcto. Nosotros tenemos que tener cuidado. Todos, todos eh, nos dio Dios ese gran valor. Eh, la capacidad de elegir, nos hizo seres inteligentes, uh -huh. ¿verdad? Nos hizo seres capaces de pensar, de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre pesar los pros y los contras y deberíamos de ejercer esa libre elección en todas las áreas de la vida. Y usted tocó algo ahora, estamos a punto de, 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 de estar en el, elecciones, ¿verdad? En nuestro país, en Guatemala, para los amigos que nos ven eh, por diferido o en vivo. Eh, en otros países, pues también debemos elegir de una manera consciente, inteligente, eh, en esa libertad que Dios nos ha dado. Pastor, ahora que llegamos a entender mejor este concepto y queremos enlazarlo con el destino y con los propósitos que Dios tiene para nosotros, si Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿por qué decidió dejarnos libre albedrío? Eh... Porque el plan de Dios es, eh, es para bien, mencionamos, y es que estemos con Él. Sin embargo, por amor nos da libre elección, porque si no nos hubiese dado la libertad de elección, nos hubiera hecho seres autómatas, y eso haría que Dios fuera un Dios tirano. O sea, no pueden hacer otra cosa más, los, más lo que yo les mande a hacer, y punto. No, Dios nos da esa libertad de elección por amor. Eh, incluso Él está dispuesto a correr el riesgo de que elijamos perdernos y no estar con Él, aunque nos ama profundamente, pero corre el riesgo de que elijamos ese mal camino, pero no lo respetará a la vez por amor. Yo pienso esto, todos entonces tenemos un propósito que, que Dios nos ha dejado un plan de bien, como le hemos mencionado. ¿Usted cree entonces que han habido muchas personas sobre esta tierra que han fallecido y nunca llegaron a conocer ese propósito? Eh, puede ser, sin embargo, puede ser. Quizá no lo han conocido. Puede ser que no lo conocieron a plenitud, pero parte sí. Hay un texto en la palabra de Dios que me llama mucho la atención que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está en Jeremías y en el Nuevo Testamento está en Hebreos, donde dice, todo mundo me conocerá. Entonces, conocer a Dios es también conocer el plan y propósito que tiene para, para nuestra vida. Evidentemente, no todos llegan al mismo conocimiento de Dios, ¿verdad? Tienen variedad o diferente grado de conocimiento de Dios. Es posible que algunas personas, eh, Gaby, eh, hayan eh, llegado al sueño eh, de la muerte, y hayan conocido en parte el propósito de Dios. Es por eso que tú, querido amigo y, 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 y hermano, es importante que podamos buscar ese propósito de Dios para nuestra vida en su palabra. Ahí lo encontramos. Y me gusta también pensar, pastor, que tenemos que diferenciar algo, o también entender de qué manera se relacionan estos términos y en el concepto real de lo que es el libre albedrío. Es lo mismo que libertad sin rayar el libertinaje. Eh, Libre albedrío es la capacidad de elegir, ¿verdad? La capacidad que Dios da a cada persona de elegir. Eh, y es una libertad de elegir, pero no es lo mismo el libertinaje. Creo que ahí el libertinaje ya está relacionado con la definición que nos da la Real Academia Española, ¿verdad? De regirnos o seguir antojos o deseos o pasiones, ¿verdad? Entonces, el libertinaje tiene que ver con el uso inadecuado de la libertad que Dios me da. En el libre albedrío. En el libre albedrío. ¿Y cuando decidimos seguir los planes o propósitos de Dios, seguimos siendo seres libres para Dios? Eh, por supuesto, por supuesto, porque la libertad, eh, recuerden que no solamente es la capacidad de elegir, sino de vivir de una manera eh, que sea de bienestar para nosotros. La pregunta es, ¿tiene Dios planes para mal a tu vida? O sea, yo creo que eh, vivimos en un mundo donde nos han distorsionado a Dios. Nos han distorsionado a Dios y pensamos que Dios es alguien que está en el cielo, con una barba blanca, eh, con el ceño fruncido, viendo quién se equivoca y el que se equivoca va no, látigo, ¿verdad? No. Eh, eh, o, 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 o que le pone una prueba y que Dios solo lo que piensa es en su reino. No, realmente la razón por la cual Dios creó a los seres humanos en esta tierra eh, fue por amor. Eh, y él en su infinita sabiduría sabe que es lo mejor para nosotros, sin embargo, por el mismo amor, aunque lo mejor para nosotros es estar con él, eh, mencionamos hace un momento que en esa libertad nos permite que elijamos un camino distinto al de él. Eso es interesante. Es como una persona, voy a poner este ejemplo, eh, una persona que está enamorada, una persona que ama a alguien, y, y por supuesto esa persona que ama a alguien, estoy hablando de una relación romántica, eh, anhela que esa persona de la que estoy enamorado esté conmigo pero si esa persona no quiere estar conmigo también por amor yo creo que el mayor amor se demostraría dándole la libertad a la persona que pueda ser feliz con alguien más y Dios eh, eh, se arriesga a que nosotros elijamos estar con alguien distinto a él pero hay alguna hay una realidad eh, es, es como que tú elijas tu mal y piensas que eso es bien para ti. Voy a poner este ejemplo romántico. Ah, nos, tienes un amigo. Nos gustan los ejemplos románticos. <laughs> ¿Tienes, corazoncitos, un corazoncitos. ¿Tienes, tienes un amigo. Tienes un amigo o una amiga y tú le cuentas y le dices, ay, yo estoy enamorado de fulana, de fulano, y es el amor de mi vida y lo amo con todo mi corazón. Y ese amigo o esa amiga te dice, yo entiendo tus sentimientos. Creo que esa es tu felicidad, y que, que tú crees que esa es tu felicidad, pero... Qué pasa si ese amigo o esa amiga conoce a esa persona y sabe que no no, no no te va a traer un bienestar para tu vida o puede ser tu padre o tu madre o un amigo qué sé yo y sabe que esa persona no es para bien pero te ama esa persona va, voy a poner voy a agregar ese ejemplo sí, digamos soy... que está enamorado <laughs> o enamorada de ti digamos ese eh, él de otra persona o ella de otra persona y hay una persona que está enamorada de de, 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 de la persona que tiene comprometidos sus sentimientos con otra persona. Eh, pero por el mismo amor y sabe que esa persona no le es para bien, respetará su elección. Respetará su elección, aunque la ve con ojo decir: Bueno, yo te quisiera o yo te quisiera, diría eh, la dama al caballero o el caballero a la dama, para mí, pero si tú eliges allá, por amor acepto eso, aunque yo sé que lo que estás eligiendo no es bien para ti. Y si te va mal, te estaré recibiendo con los dos. Pero si abiertos. te va mal, te, te estaré, esperando. estaré esperando. Mira, es yo cierto? creo que es verdad, lo okay. que acabas de decir es okay. verdad. Esta, eh, eh, pareció una telenovela lo que estamos sí, construyendo. Totalmente hicieron un telenovela. Eh, ¿Qué pasará eh, la próxima semana? Parece una telenovela. Pero, ¿saben ustedes que, que Dios es así? Eh, la historia del hijo pródigo es fascinante. Uh -huh. La historia de un padre que está dispuesto a darle todo su, a su hijo. Porque eligió no estar con él y quiere estar solo. Y cuando estuvo solo, dice que vivió eh, perdidamente, desperdició todo. Pero cuando todo lo hubo malgastado y le fue mal, se recordó que en casa de su padre, aún los que trabajaban con él, vivían bien. Y entonces regresó. ¿Cómo lo recibió su padre? Con los brazos abiertos. Eh, ese es Dios y esa es la libertad de elección. Qué buen ejemplo. Uno creería que que todo lo que se vive aquí en la tierra está demasiado lejano a Dios y está demasiado distante y diferente, pero nos acaba de dar un ejemplo muy claro, que seguramente muchos hemos vivido o nos ha pasado o lo hemos visto de cerca, que también nos permite conocer cuál es el amor de Dios, y que el que él nos deje libre de albedrío ya no solo se trata sobre darle una, un premio o un algo de consolación no, oh, nada de nada no, eso sí. como de ten pues no llores sino que lo hizo con un buen propósito para que nosotros supiéramos que aunque Él tiene planes para nosotros respeta también que nosotros sepamos decidir, ahora lo que quiero preguntar es que si Dios ya conoce lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar, lo que yo haré, tiene sentido en realidad que, que podamos tener ese libre albedrío esa pregunta la esperaba también como en el programa anterior. Eh, eh, o llegó en medio. Acaba, esta vez está en, en su lugar. Es muy interesante. Dios tiene tres atributos, eh, entre otros, que es omnipresente, que está presente al mismo tiempo en todas partes. Y al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo. Que es eh, todopoderoso, ¿verdad? O, o se dice también omnipotente, y que que todo lo puede, que no hay nada imposible para él. Y el tercer atributo es que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Él sabe el futuro desde el principio. Con esa declaración respondo a parte de la pregunta que hace usted, este, que hace Gaby y, y, y junto con Pablo y probablemente tu amigo la haces. Dios ya sabe incluso qué vas a decidir. Pero el hecho de que lo sepa no significa que Él te está condicionando para que sea así. Él sabe tus decisiones, sabe lo que vas a decidir en el futuro, y aún así, aunque sabe, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Sabía Dios que Judas iba a ser uno de los doce que iba a entregar al maestro? Uh -huh. La respuesta es sí. Segunda pregunta. ¿Significa entonces que ya Judas estaba predestinado para entregar al maestro y ahorcarse y vivir eh, 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 y haber eh, eh, sido el villano de la película? No. Entonces, ¿cómo, ¿cómo significa que Dios conozca con anticipación el futuro y no es que esté manipulando la historia? Es porque Dios en su amor, aunque ya sabe lo que vas a decidir, deja que la vida siga su curso. Pero en medio de eso que ya vas a decidir, en medio Dios va a comenzar a darte cantidad de pruebas en el buen sentido de la palabra, pruebas de su amor, pruebas de su voluntad. Eh, te va a guiar o te va a poner personas para que te guíen en el camino correcto y no decidas eso que Él ya en su infinita sabiduría ya sabe que vas a elegir, pero te va a dar cantidad de argumentos para que elijas lo contrario. Finalmente, cuando tú eliges eso eh, que fue incorrecto, ¿Ya lo sabía Dios? Sí, lo sabía. Pero hay una verdad también, que tú mismo vas a saber que Dios te dio toda una gama, una variedad de oportunidades para elegir algo diferente. Me encanta, me encanta pensar en que aún con el claro ejemplo y trágico de Judas, quizás su destino, si, lo hubiera, si hubiera aceptado el poder elegir lo que, lo que Dios le dio con oportunidad, hubiera sido completamente diferente, pastor. Sí, 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 tal vez un. A, a, Gaby, a, un aporte interesante. Eh, Judas, por ejemplo, ustedes, si ustedes leen, hay un estudio, les decía en el programa anterior que tengo y me gustaría compartirlo, ustedes lo pueden estudiar también, solo les va a llevar tiempo. Lean la historia de Judas o con los doce en los cuatro evangelios, les va a llevar tiempo. Y ustedes van a notar que cuando Jesús dice: Alguien me va a entregar, eh, es uno de los doce, el que moje el pan conmigo, nunca se lo dijo directamente. Sino eran como advertencias así generales, ¿verdad? Es decir, este todavía lo estoy diciendo. Es más, los discípulos, eh, eh, los discípulos, en el mismo momento de la última cena, cuando le dice a Judas directamente lo que vas a hacer, hazlo pronto. Realmente lo que Jesús le estaba motivando es que se arrepintiera de lo que él iba a hacer eh, y sale. Dice que los discípulos no entendieron pensaron que iba a ir a comprar algo eso significa hace un mandado o sea Jesús fue tan ético Jesús ya sabía que lamentablemente este Judas iba camino de muerte pero se lo estaba queriendo evitar eh, eh, es más Jesús lo amó dice la sierva del Señor eh, eh, que Judas incluso llegó a amar a Jesús uy eso me, me llegó a amar a Jesús pero pero lamentablemente su yo su ego su propia pasión lo llevó a querer hacer eh, su propia voluntad y no el destino que Dios tenía preparado para él. ¿Cuál era el destino para Judas? Eh, en su nombre está la clave. Eh, Dios usó a los padres y los padres le colocaron el nombre de Judas o Judas o Judas. Eh, y Judas significa alabanza a Jehová. Es decir, lo que pensaron sus padres, el plan que tenía Dios para Judas, que fuera un adorador de Jehová, que tuviera un propósito, que fuera un hombre de bien. Sin embargo, sus propias decisiones lo llevaron a ese fin. Ahora, ¿cuál podría ser, tomando en cuenta todo esto, pastor, cuál podría ser la manera ideal de comprender el libre albedrío? Dios nos dejó el libre albedrío, pero quizás estamos como los discípulos, ¿verdad? que se nos dice, se nos dice cómo funciona, pero... Ni con el manual de instrucciones. Bueno, cuando sean padres lo van a entender. He escuchado mucho de eso. Y si no somos padres, no se van a quedar con una duda. Sí, pero aún si no son padres lo van a entender con, con, en su propia experiencia también, como hijos. Uno de padre le dice a los hijos: este, No, hijo, no te conviene esa situación. Y el hijo lo que piensa es que uno está invadiendo su espacio que uno no quiere su felicidad, que quizás uno no lo está dejando vivir, que quizás lo tiene como coartado, como cohibido, como encajado, uh -huh. pero realmente uno como padre por la propia experiencia logra tener cierto, cierto conocimiento de las situaciones y se puede anticipar a las cosas. No porque sea un sabióndolo, un sabióndolo que todo lo sabe, no, sino la experiencia va enseñando y lo que quiere es evitar o a sea, los hijos. Le dicen, no hijo, no sigas esto, haz esto, busca a Dios, lee tu Biblia, ora, no escuches esto. No es por cohibirlo, sino porque uno quisiera evitarle un mal. Y él dijo, no, deje mi vida, yo puedo hacer con lo que sea. Y entonces a veces el padre ya no habla, significa que lo abandonó. No, simplemente está observando de lejos. Tuvimos un programa hace tiempo con nuestra psicóloga, uh -huh. ¿se acuerdan de cómo supervisar o cómo hacer acto de presencia, pero de lejos, verdad? Uh -huh. Entonces a veces uno como padre solo observa, sigue orando, sigue en su mente, hijo, hija, ojalá que decidas esto, pero te estoy dejando tu decisión pero al final el hijo decide pasa el tiempo y fa se da en su rostro y regresa y entonces el hijo lo menos que quiere ver es al padre porque le va a decir te, lo, te dije, lo dije verdad no lo quiere ver sin embargo el padre no lo va a buscar y dice solo en su mente te lo dije y eso, eso es lo o sea te lo dije no para hacerte sentir mal es que quería evitarte que te golpearas de esa manera porque después viene el clamor no me lo dijiste mm -hmm. bueno eso, eso se da y lo mismo es con Dios, este, Pablo y Gaby, amigos, este, Dios nos da esa libertad, eh, nos dice, este es el camino, eh, está este otro camino, si tú quieres sigue aquel, pero va, esta es la consecuencia, y si sigues este, es la consecuencia. Por ejemplo, eh, dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y noten, la motivación de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios no solo tiene planes para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Pero respetará la elección que hagamos. Nos pone los dos caminos. Nosotros decidimos por cuál andar. Esto ha sido muy interesante y revelador para nosotros, pastor, porque yo, por ejemplo, puedo entender también con lo que nos ha dicho que... Y no sé si estoy equivocada, usted me dirá, otra pregunta que no está en la batería de preguntas, las que le asustan, pero ¿podríamos decir que Dios tiene su propia definición de destino y libre albedrío y nosotros tenemos una distinta? Eh, podríamos decir que está la definición de libre albedrío y destino y nosotros nos gusta llevarle la contraria a Dios, esa es la realidad y creamos nuestra propia definición. ¿Por qué razón? el ser humano tiene la tendencia, a, a, allí ya está ejerciendo su propia libertad de elección. O sea, es como que tú digas, tengo a mi lado derecho una pantalla verde, tengo en la parte de atrás una pantalla celeste, este, tenemos tres cámaras, hay una cámara central, hay dos cámaras en, para cada uno del equipo, y te dicen, tú observas o debes observar tal cámara. ¿Mm? Y, y es por una razón, hay un objetivo, hay un propósito. Pero tú dices, no, yo no quiero ver ninguna de estas, yo quiero ver para allá. Y es azul, no es azul, es verde. Y esto verde, no es verde, es azul. Bueno, esa es tu libertad de elección. Entonces a veces a nosotros nos gusta, en nuestra naturaleza pecaminosa, llevarle la contra a Dios porque creemos eh, que Dios se equivoca. Que Dios no, no es tiene tan toda sabio, la razón. que no tiene toda no la razón, posible. no lo sabe todo, no Ajá. lo sabe todo en nuestra ignorancia realmente, ¿verdad? Eh, lamentablemente los seres humanos son así y como tú dices, este, realmente llegamos a formar nuestros propios conceptos, incluso el de destino, pero realmente o libre albedrío y en este caso eh, la definición básica de libre albedrío y general que todo mundo entiende es la capacidad de elegir entre dos, de eh, tomar una decisión entre dos aspectos. Me encanta este programa porque siento que el pastor de verdad se toma la tarea de, de explicarnos con todo y peras y manzanas. <laughs> con el no pizarrón me... y todo, ¿eh? Le vamos a poner un pizarrón sí. a la próxima, ¿sabes? Sí. Bueno, pastor, gracias por habernos acompañado. Llegamos a los últimos minutos. ¿Unas conclusiones que quiera dejarnos? Eh, sí. Deuteronomio 30.15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Pero también la muerte y el mal. Si le preguntas a Dios qué anhela que elijas, porque Él sabe que es bien para ti, Él te invita a que elijas la vida, la bendición. Y la Biblia dice que Jesús es la vida. Elige a Jesús. Y si eliges a Jesús, todos los aspectos de tu vida te irán a bien. E incluso en los momentos de dificultad que vives en este mundo, aún en esas cosas difíciles, Todas las cosas, dice la escritura, aún en medios difíciles, te irá para bien de los que aman a Dios. Qué bonito, gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por compartir siempre eso, pastor. Y bueno, en una próxima entonces para que sigamos descubriendo y desenredando estos nudos mentales que generamos por las dudas. Gracias, pastor, y gracias a ustedes también por escuchar este programa. Y si se perdieron el del destino, que lo escuchen. Que lo escuchen. En su libre albedrío, úsenlo bien. <laughs> Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Hola, hoy queremos ayudarte a que puedas tomar mejores decisiones y te vamos a ir dando tip por tip. Claro que sí. Identifica la decisión. Mango o no mango. <laughs> Reúne la información pertinente. ¿Te grabo? Identificar las alternativas. Mango o no mango. Analizar las evidencias. Ok. Ya sabemos que así es mango. <laughs> Elige entre las alternativas. Ya elegiste tú. Actúa. Me como el mango. <laughs> y revisa tu decisión. Sí, sí me gustó. Muy bien. Así que utiliza estas herramientas y toma mejores decisiones para ti. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Ahora sí, adiós. Adiós. Pero por elección, la próxima semana, <laughs> nuevamente a las 7 de la noche, tenemos nuevo horario. Los jueves a mediodía, ¿recuerdas? ¡Ay, cierto. <laughs> cierto! Ahora pueden escuchar los jueves a mediodía este programa repetido. Si no lo pudieran escuchar por la noche, eh, cuéntenle a sus amigos que salen, sí. no sé qué se yo, mediodía del trabajo o van a estudiar. Que escuchen Unión Radio, que escuchen este programa, porque tenemos temas interesantes, temas que, sí. que que ya no se atreven a contar. Entonces, acá vamos a ir destapando uno por uno. Y gracias a Dios que tenemos al pastor hierro Guzmán que que nos ayuda ahí, nos hace ganas para las respuestas sí. a las preguntas que les tenemos. De una y media, dos treinta con ustedes, sin rodeos. La franja juvenil tendrá un espacio, ¿verdad? En la tarde, ya sí, no en la noche. Pares. Así que será uh -huh. entonces el próximo ¿Y los también? miércoles. Ah. ¿ves, ves es que tenemos miércoles, jueves y sábado. ¿Ves cómo estamos, vemos, ves cómo estamos invadiendo poquito a poquito? Ahí, no Yo diría que estamos, estamos teniendo la oportunidad de llegar a ti, pero está bien. <laughs> Así que opción tienes. Oh, sí, tienes bastantes opciones para escuchar este programa. Uh -huh. Esperamos que las puedas tomar. Que nos sigas en redes sociales y que nos encontramos en una próxima. Abrazos, que estén muy bien. Hablar sin rodeos, nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. Hasta el próximo programa, Libre ¿Fuera? Albedrío. Ah, es que ya habíamos grabado la conducción sí, de uno, perdón, pero perdón, no te tengo... ves. La culpa fue de la cámara. Nunca de flor. La camarera. Uh -huh. <laughs>